votar a favor de esta reforma, la ley 290, que es la ley de organización, competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo, responde a una serie de factores históricos, económicos y sociales. Uno de ellos es que crear un ministerio para la juventud y un ministerio para la mujer es una demanda histórica. Desde hace muchísimos años, movimientos de mujeres y redes de jóvenes han estado solicitando al Estado de Nicaragua la creación de estos ministerios. La primera vez que se solicitó fue en 1990. Un grupo de movimientos juveniles aglutinados en el Consejo de Juventud de Nicaragua hicieron esta propuesta. Y esa propuesta se ha mantenido a lo largo de muchísimos años. Así que crear estos ministerios responde a una demanda colectiva histórica. En segundo lugar, responde al peso cualitativo y cuantitativo que tiene la población femenina y la población joven. La mayor parte de la población económicamente activa de este país está constituido por mujeres y jóvenes. El principal capital humano, el principal activo que tiene Nicaragua son las mujeres y los jóvenes. En tercer lugar, hay un compromiso internacional de Nicaragua con estos temas. El Estado ha suscrito y ratificado un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos, solamente por mencionar dos: la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los estados tienen la obligación de crear mecanismos institucionales que posibiliten espacios de participación y protagonismo para las mujeres. Y la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud establece que los estados deben de crear mecanismos institucionales para restituir los derechos a los jóvenes. Nicaragua es parte de esos, ha estado parte de esos dos tratados internacionales. Y la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud está en conexión con la Organización Iberoamericana de la Juventud, que tiene sede en España y que aglutina a los ministerios e institutos de la juventud. Y esa Organización Iberoamericana ha hecho un llamado a los estados y ha recomendado que eleven sus instancias de juventud al más alto nivel, es decir, al nivel de ministerios. Por otro lado, esta reforma es coherente con otras leyes que ya existen en Nicaragua, como por ejemplo la Ley de Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud, la Ley de Derechos de Igualdad y Oportunidad de las Mujeres y otras leyes. Las leyes necesitan de mecanismos institucionales. Las leyes crean los derechos, crean las garantías, crean las libertades, pero se necesitan de instancias que operacionalicen esos derechos, y eso es lo que estamos creando, un mecanismo institucional para que los derechos se sigan convirtiendo en hechos. El rango de ministerio es el espacio institucional más alto que existe en derecho administrativo. Está por encima de una secretaría, por encima de un instituto, por encima de un ente descentralizado o desconcentrado. Por lo tanto, crear los ministerios de juventud y de mujer se está colocando dentro del aparato de Estado el más alto nivel que se puede otorgar a una instancia para atender estos dos sectores poblacionales que van a contar con un mecanismo para formular, implementar, desarrollar políticas públicas, para seguir reduciendo el desempleo juvenil, para hacer de los jóvenes sujetos económicos, sujetos productivos, para masificar el deporte, para seguir creando espacios de cultura, de recreación para los jóvenes, para seguir potencializando las capacidades de las mujeres, para que continúen accediendo al crédito, a la tecnología, a la propiedad. Aprobar esta reforma va a significar seguir caminando en la ruta del desarrollo humano con rostro joven, un desarrollo humano con rostro de mujer. Votar a favor de esta reforma es ponerse de cara a la juventud y a las mujeres. Oponerse a esta reforma es ponerse de espaldas a la juventud y a las mujeres. Por lo tanto, yo hago un llamado al plenario para que todos aprobemos esta reforma. Muchas gracias. Gracias, diputado.